¿No estás nervioso? Y si ves una bajada muy peligrosa, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a bajar? ¿Te vas a rifar? La idea sí me la bajo, ¿no? Eso. Parados para descender. Con todo, Rorris, ¿eh? Sin miedo, pero con respeto. Eso. Dale. ¿Vienes, Chor? ¡Ah, no mames! ¡No mames! Los escaladores. Ahí cuando, si tienes bici de montaña, vale la pena que te hagas la ruta de la Coconetla. ¿La ruta de qué, perdón? De la Coconetla. Es la piedra blanca que está ahí arriba. No sé si se ve de aquí. Ah, chinga. Ah, no. ¿Sí? Ah, no, sí se ve, aquí está, mira. Derechito, sobre este árbol, hasta arriba. Ahí viene. Ah, ya. Ahí en la piedra blanca. Sí. Y es camino ancho. Se puede subir sin siquiera ser como 4 kilómetros, 3 y medio. Lo que hace es que da vuelta, rodea el monte por atrás. Ya no vas el último pedazo, cargas la bici y van de ser 100 metros. Ah, no. Sí, de volada. Y se puede ir caminando sin broncas. Con la bici, pues nada más la empujas. Y llegas ahí, se ve el risco y sacas unas fotos muy chidas. Ah, va, va. Sí. Yo sube con rutas, con rutera, hasta con fixie. Tengo un cuate que sube con fixie. De vez en cuando va a ir. Sí, medio subes. Hay una zona así de mucha piedra y pues ya te bajas. Pero igual. Pero pues es camino ancho. Es camino ancho, está chido. Pero si estás seguro, inténtalo con seguridad, que no te dé miedo. Eso. Freno atrás, cuerpo atrás. Eso, así, así, síguete así. ¡Eso, chingado! ¡Bien! Drop. Jordi va a hacer los honores. Ya reforzamos el dropcito. Nuestro palo es puro, pura caoba, roble. Entonces, mira, ya no se mueve nada. Ya de todos modos acá le pusimos alambrillo para que... No, sí, sí lo llega. Entonces el Jordi nos va a hacer el favor de estrenarlo. ¡Venga, venga! Y arranca la número uno, llega Chorte a toda velocidad. Vamos a agarrar ese drop. Que nunca hemos saltado, es nuevo, lo brinco. ¡A huevo! Dale. El Rod. Eso, pura técnica, papito. Buena. Eso. ¿La tienes, verdad? Sí, güey, está bien fluida. Así, síguete. Eso, aguas. Buena, Rorris. Eso. Sí. Cuando te pase eso,
Hazte para atrás y suelta el freno para que salga rápido. Buena, Rory. Ah, sí, es cierto, güey. Como que está en carrera, ¿no? Sí, güey. Derecho, derecho. Aquí, güey. Ah, va. ¿Vas atrás de mí? Ah, va. Está plano, ¿eh? Va, va. Dale. ¿Me vas a echar? Sí. ¡Uh! ¡Sí! ¿Otro o qué? Drop, eso, así poco a poco. Bien, bien, bien. Sorris. Yo quiero hacer la que hicieron con el papu donde se cayó. ¿Quién? ¿Dónde, güey? Ah, ya. Ah, está chida, güey. Para la otra la hacemos. Eso, bien recuperado, Rodríguez. Ahí, ahí aguanta. O sea, a la izquierda, 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 izquierda. No mames, ¿estás bien? Sí. Frena a fondo el trasero. Eso, bien, bien, Rodríguez. Derecha e izquierda, poquito nada más para ayudarte. No le metas mucho al izquierdo, pero sí úsalo. ¿Sale? Sale, con cuidado. Voy atrás de ti. Sí, párate bien. Eso, perfecto. Buena, papi. Buena. Ahí agárrala por la zanja para que no agarres la orilla que está resbalosa. Eso. Buena. Así. Eso. Eso, vas con el tubo, agárralo a la izquierda, hasta la izquierda. Eso. Eso, así, así. Buena. Control, ahí agarra el tubo, agarra el tubo. No importa, no importa. Eso, buen, buen control. Agarra la derecha ahí, aunque hay hoyitos, pero agárralas con mucho cuidado. Bien. Buena, Rorris. Ahí aguas eso. Así. Eso. Chido. Bien. Buena. Aguas aquí, ¿eh? No está así, no, hijo. Bueno, no sé. Nada más déjame. Voy a quitar ese tronco, güey. Ayer lo agarré y ya lo vi cuando estaba en la mitad, güey. Lo pasé. Creo que sí, a ver, déjame ver.
no. Vamos, suavecito. O la puedes bajar más lento. Y pero también. Y no apretes mucho el delantero. Puedo trasero. ¿Vale? Gracias. Las dos llantas. Eso. Bien. Bien, mi rodilla, nomás práctica, cuate. ¿Qué tal? Chido. Chida la rodadita. Richa. ¿Qué volé? ¿Cuál volaste? ¿La piedra? Sí. No, la piedra no. Un montecito y. Ah, ¿el de pasto? ¿El de pasto? ¿El de hoyo? Ajá. Ay, papá. Buena, ¿eh? Sale. Buena rodada. Saludos a todos. Buena rodada.